Jorge Barón Televisión presenta. Show del recuerdo. 33 años. Esta noche en el Show de las Estrellas damos la bienvenida a una gran cantante mexicana. Señoras y señores, Daniela Romo.
no puedo evitar al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. Que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una. Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo. Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo. A ver, Daniela, por favor. Mire, ¿se da cuenta, Julio? Natural, el cabello. Además, ya me estoy llenando de canas, así que ya las viste, mira. Ajá. Daniela, ¿qué tiempo tarda usted en peinarse? Bueno, en peinarse, el pelo no me tardo nada en peinarme, no, porque salgo de la regadera y tal cual me lo estoy cepillé y cepillé todo el día. Ya tengo brazo fuerte, inclusive, pero me tardo entonces casi 18 horas, se diría, en peinarme todo el día. Bueno, el motivo de la visita de Daniela Romo a nuestro país, el viajar exclusivamente a participar en la grabación de este programa, el Show de las Estrellas, es el de poder presentar a todo el público de nuestro país sus nuevas canciones, temas grabados precisamente en España. Precisamente, en Madrid grabamos este Larga Duración, que fue una de las cosas más importantes que han sucedido en mi carrera artística. Y lo grabé con la producción y bajo la dirección de Danilo Baona, que es un grandísimo productor, un señor de la música que yo admiro muchísimo y además es una persona muy, muy agradable. Y fue hermoso realmente trabajar con él. Trabajamos 4 meses para hacer este disco. Primero fueron 2 meses en selección de temas. Y ya que encontramos los temas entre todos, porque no éramos solamente Danilo y yo, sino toda la gente de la compañía, pues empezamos a trabajar en los temas. Tuve también la fortuna de participar como letrista en algunos de ellos. Y tengo también a Peter Felizati, que es otro gran productor,
participando en este disco, a un gran amigo mío de mucho tiempo, alguien a quien quiero mucho, que es Miguel Bosé. Tengo también a un gran señor de la canción, al cual le tengo una gran admiración y un gran respeto, lleno de sensibilidad, que es José Luis Perales. Tengo también a Amparo Rubín, que es una compositora mexicana, muy joven, pero que está aportando grandes cosas a la música en México, y pues me regaló también una canción para este larga duración, que siento que está muy bien arropadito, lleno de honores para mí por tenerlos a todos ellos participando conmigo. Bueno, Daniela Romo es actriz, ¿ha participado en cuántas películas? En 8 películas. También en telenovelas, ¿verdad? En telenovelas también. Bueno, cantante, modelo y presentadora de televisión. Sí, también un poco. Bueno, yo voy a pedirle un favor, Daniela, que usted presente a una cantante que he invitado en esta oportunidad del programa, una bellísima intérprete de la canción moderna. Ella es de México y se llama Daniela Romo. ¿Qué le parece? Con todo gusto, señor. Para todos ustedes, amigos de Bogotá, amigos de Colombia, Daniela Romo les canta un tema de José Luis Perales. Tengo celos, tengo celos. Tengo celos, celos.